En otros temas, también relacionados con el Partido Acción Nacional, el gobernador Miguel Márquez negó categóricamente cualquier intervención suya en la decisión tomada por el Comité Estatal Panista para elegir a sus candidatos a alcaldes por medio de una consulta externa llevada a cabo por una empresa privada. No obstante, defendió esta decisión y aseguró que se están privilegiando los intereses de los ciudadanos, es decir, el PAN buscando a los mejores hombres entre sus militantes, estaría privilegiando intereses ciudadanos, es el razonamiento de Márquez. De acuerdo con lo que se sabe hasta ahora, todo fragmentario y todo extraoficial, una mesa de liderazgos panistas en los que se encontrarían el propio gobernador Miguel Márquez, el senador Fernando Torres Graciano, el exgobernador Juan Manuel Oliva y el dirigente estatal Gerardo Trujillo, habría acordado este método, autorizando la contratación de un despacho de comunicación y relaciones públicas de la Ciudad de México para medir la popularidad, las capacidades, las aptitudes de los aspirantes, de los que están en una lista, por supuesto. Márquez dijo que no ha sido así, que él no participó y que es una metodología que aprobó exclusivamente el Comité Directivo Estatal, pero estaba bastante bien informado, pues agregó que esto ya fue aprobado por el Comité Nacional. Escuchemos las palabras en torno a este tema del gobernador Miguel Márquez. Es una metodología que el Comité Directivo Estatal aprobó por unanimidad. Y ahí están representados pues, las diferentes expresiones, ¿sí?, de los diferentes liderazgos del Estado. Y bueno, consideraron que fue una metodología en la cual viene una encuesta externa, también se va a hacer una encuesta interna al interior de la militancia y se va a hacer una revisión muy clara de los perfiles de los candidatos o candidatos, sí, pues para que vayan las mejores mujeres, los mejores hombres a los puestos de elección popular. Eso es lo que yo he escuchado y es lo que estará realizando el comité. ¿Usted ha intervenido directamente? No, es un asunto del partido. Bueno, eso es lo que el gobernador ha escuchado por ahí. De todas maneras, se muestra muy bien informado. Él señala que no hay ninguna exclusión de la militancia, toda vez que una encuesta también se llevará a cabo entre militantes. Una encuesta que es muy distinto de un proceso democrático. En el caso particular de León, se ha conformado una terna ya de aspirantes para ser, bueno, es una quinteta, mejor dicho, para ser evaluada mediante este método. Miguel Márquez también habló un poco más del tema. Yo lo que creo es está privilegiando sobre todo el interés ciudadano. Los ciudadanos están esperando buenos perfiles, gente que tenga buena presencia, que tenga buen currículum, que tenga honestidad, que tenga capacidad de decisión, que tenga sobre todo capacidad de resolver los problemas y que esté de tiempo completo dedicado en la vocación del servicio público. Y bueno, pues eso es lo que está buscando, lo mejor para los ciudadanos. Y en ese sentido, bueno, pues es, el partido ha hecho esta propuesta al interior del Comité Estatal y bueno, se ha aprobado por unanimidad y se ha enviado al Comité Ejecutivo Nacional donde lo han ratificado. Los que están jugando por León, usted conoce los nombres, son Diego Sinoe Rodríguez y Juan Carlos Muñoz, ambos diputados federales, Mayra Enríquez, exsecretaria del Ayuntamiento, Ricardo Sheffield, exalcalde de León, y también el secretario de Desarrollo Social y Humano del Estado, Héctor Jaime Ramírez Barba. A Márquez se le preguntó sobre si no hay ventajas para algunos de los contendientes, por ejemplo, Ramírez Barba, que trabaja con él. Esto dijo. No, es que iba a ser muy frío, y es un tema de carácter objetivo, técnico, y donde el partido pues va a tener la ahora sí que es el quien tiene la última palabra.